Que va a ser un evento muy divertido y que mañana todos se van a divertir. It's my first event. It's going to be my first event. Es su primer evento. Es su primer evento con Patrick Miller. Es una conferencia vivo. Estamos hablando que el concepto de Patrick Miller es uno de los conceptos que ha estado creciendo desde los años 80 a la fecha, que representa tanto para los DJs como para, bueno, la cuestión del evento, llegar a un palacio de los deportes, ¿no? Porque son eventos masivos, son muy grandes. El reto al que se enfrentan también los DJs, con tanta experiencia. What do you think about high energy movement is growing here in Mexico City? What do you think about this? I think it's wonderful because most of the music, the high energy music, is just in special clubs. And now that it's down in Mexico, it's been out in Los Angeles and all about America for a long time. To be coming down here and to do high energy music is amazing. I think it's a wonderful thing, and I appreciate coming down here, all of the fans enjoying the high energy music that I put out from the 80s up to now. So, kudos to Mexico. Ella se siente muy contenta porque el movimiento High Energy es una lucha internacional y y se está divirtiendo mucho. ¿Por qué creen que en México el High Energy pues es tan popular? ¿Por qué la gente le gusta y la segunda ¿Cuál? Es para el talento estadounidense? ¿Cuál do you think High Energy is so surviving nowadays? Well, we have especially in Mexico. In Mexico and all over the world because we have a lot of because it's a happy music. It's happy. It's upbeat. We want people to. People want to dance, want to party, want to have fun. We have so much going on in this country where, you know, we got. Now that our president has got where we can come and go, and especially in Los Angeles, you know, now everything is coming to a one where everybody is being one. It's not about the race, it's not about the color, it's all about human beings getting along with each other, you know. Because we all are one, we all are God's children. We all got an answer to somebody, you know. So I'm having a wonderful time. Every time I come to Mexico, I always get this big, big, warm welcome. How many times? It's been over 5 years since I've been here, maybe longer. Lo que dijo Jessica Williams es que en el movimiento Kanyaki no hay racismo, hay todos somos iguales. ¿Puedo completar la respuesta ya desde este punto de vista? Ok, bueno, aquí es una cuestión generacional. El High Energy ya ha pasado de padres a hijos y hasta nietos, por qué no decirlo. Y como bien dice Enrique y como bien es la apreciación de Jessica, es un movimiento en el cual la gente se siente muy libre, se siente muy bien. Y pues ese es el éxito, realmente es eso, ¿no? Que tú puedes bailar hombre con hombre y nadie lo va a tomar a mal, de ninguna manera. Entonces, pues yo creo que básicamente es eso. I can say that in my country,
actually people listening to Italo disco or High Energy are generally people in their 30s or 40s. But I can see that here many young people listen to this music. So the number of people listening to this music is growing. There was a crisis in the 90s, but now it's growing. And I quite like this idea because the type of music I produced in the 80s. And so I think that this, that the internet helped a lot. Ok, él dice que en su país, en Italia, no es tanto, pero que aún así, aquí en México, y gracias al internet, se ha popularizado, se ha extendido, y sobre todo la gente tiene el acceso a conocerlo, ¿no? Y como yo les comentaba, por lo menos mi experiencia o nuestra experiencia aquí en México es porque es generacional. Padres, hijos, nietos, sobrinos, tíos, mi amigo, mi tío, todos oímos High Energy y todos crecimos con él, ¿no? Ahora, ¿qué oportunidad les va a dar a ustedes poder tocar en el Palacio de los Deportes? Porque quien ha ido al Frank Miller, pues uno está acostumbrado a estar muy pequeño, que hasta las paredes sudan y todo eso. Entonces, ahora pues está más grande el lugar, ¿cómo va a ser la producción y cómo va a ser su set? Ok. Perdón, bueno. Bueno, pues ahora vamos a hacer sudar al Palacio de los Deportes. Yo creo que la experiencia básicamente es diferente por las dimensiones del lugar, pero en esencia el ambiente es el mismo. Y el lugar es grande, pero Patrick Miller también es muy grande. Entonces, yo creo que aquí lo interesante va a ser ver por primera vez a 8 artistas, 8 figuras grandes de la escena en un mismo escenario con el nombre más importante del rey de México. Bueno, ahí hay un formato especial que se ha diseñado para que no se detecta la música. Es un formato que diseñó el señor Patrick Miller con esta ocasión, porque estamos conscientes que mucha gente va básicamente a bailar, algunos más van a escuchar música, pero para no interrumpir, para no cortar la fiesta, hay un formato especial que queremos que todos vean el sábado, de tal manera que es un non-stop show, DJ set y show. Entonces por ahí va más o menos la temática, y también el material de ellos está diseñado de esa forma, es algo especial. El acceso es a las 7 de la noche, el estacionamiento es a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche se abre el recinto, y el opening empieza más o menos a las 9:30 de la noche, y termina a las 2 de la mañana por disposición del lugar y de las autoridades. En cuestión de prensa, ¿cómo va a estar el acceso? ¿Vamos a tener acceso a todo el evento? Nada más para la prensa. Because when the high energy started in the 80s, it was mostly that now that these are younger crowd of people that's in high energy. But then in Los Angeles, it's been going on for a long time, because it's dying out because most of the people that was in the high energy music is older. It seems like here that it was passed down from generation to generation. They didn't do that in Los Angeles, not everybody. But here I look out and I see a lot of young faces. A lot of young faces, and I've been doing this for 30-something years. What did it pass down from your parents to you? Yes, parents, sons, cousins, all the family. All the families listen and dance high energy. I think that's wonderful. I'm going to applaud. I'm going to applaud the family. Yes, I mean, but it didn't get lost in the transition from hip hop to, you know, because hip hop kind of wiped out a lot of music. Hip hop.
But here, it's gone from generation to generation, and I think that's amazing to be it passed down from your parents to you, grandparents. You guys are young enough to be my kids. Some of you out there must be at least 20, 28, 30. Yes, yes. You will see, tomorrow you will see child. Yeah, see kids and stuff. A lot of the children in Los Angeles don't, they listen to hip hop. They don't listen to, you know, they want to live. Gangnam Style. Yeah. They listen. That's great. I think that's amazing. Is it difficult to be a fan from